pentagrama se llena poco a poco. Con notas diversas que darán vida a una maravillosa armonía y provocadora para otros. La música es arte, reflexión y crítica. Es el camino que toman los artistas para evidenciar las coyunturas sociales, políticas y culturales que atraviesa una colectividad o el mundo. El derecho y la música conjugan un fenómeno simbiótico incomparable. Estas dos disciplinas comparten ciertos principios que permiten mostrarnos su proximidad. Sin música no habría derecho, pues a partir de ella se reflejan las luchas sociales y las normas sufren cambios. La música sacude a la revolución, impulsando al derecho a la transformación. Sobre ello y la música como un derecho humano, nos platicará la licenciada Claudia Leticia Ortega Medina. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la relación entre la música y el derecho. Y para ello me acompaña mi querida maestra, la maestra Claudia Leticia Ortega. Qué gusto tenerla, maestra, con el cariño. Además la conocí en las aulas, está en su casa, en la Facultad de Derecho, en el Canal 22, que además usted también lo conoce muy bien. Y todos estos escenarios nos llevan a tenerla el día de hoy. Qué gusto para poder platicar sobre este tema. Muchísimo gusto, Diego, y sobre todo un gran orgullo el estar departiendo aquí contigo. Orgullo por quien eres, por el excelente estudiante que fuiste y porque compartimos la casa que es la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias por permitirme además abordar este tema que entiendo no lo habían abordado en este programa. No lo habíamos abordado y justo quiero empezar con esto. ¿Cuál es la relación que existe entre la música y el derecho? Bien, el derecho y la música forman parte de la cultura. Entonces, como parte de la cultura, hay una primera relación. Pero a mí me llamó la atención este tema de relacionar la música con las instituciones políticas, con la Constitución, que es mi materia, cuando leí una cita de Hermann Heller, cuando define a la Constitución como esa actividad del Estado, esa actividad que da vida al Estado, y que compara con la música diciendo la Constitución es como una melodía transportada. La transportar en la música significa variar el tono, más alto, más bajo. Y él dice la música y la Constitución tienen esta característica común. Uh-huh. Las instituciones cambian, se transportan. La melodía sigue siendo la misma, pero el tono cambia. Esta cita a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me permite hacer esta relación de los principios que comparten la música y el derecho. Estos principios, el primero de ellos es la armonía. Estamos acostumbrados a hablar de la armonía en la música como esa relación que guardan las notas entre unas y otras. Y la armonía en el derecho, pues la relación que guardan el sistema jurídico debe ser armónico. Y curiosamente, en el tema de la armonía, evoco una cita de Platón, La República, que en la antigua Grecia las artes en general, pero la música en particular, tenían una importancia relevante, precisamente por este tema de la armonía. Cuando Esparta vence a Atenas, esa ciudad, esa polis tan importante, se preguntan, ¿a qué se debió? Y Platón dice, a que no existía armonía. Así que una de las bases de la democracia para Platón es precisamente la educación musical. La juventud debe aprender armonía, porque esa va a ser su forma de vida. Y entre mejor educada esté musicalmente, mejor entenderá las relaciones sociales, uh-huh, entenderá al Estado y la vida será en justicia. Establece una relación entre la justicia y la armonía. Pero curiosamente dice, no cualquier música. Solo la música que despierte y desarrolle la inteligencia, que desarrolle los valores, no cualquier música. De ahí podríamos decir, bueno, hay música que no es bien aceptada o bien vista, uh-huh, por no digamos las personas, sino por los gobiernos, precisamente porque enfrenta o confronta el sistema jurídico. ¿Ha habido una influencia de la música en esos procesos políticos que menciona y algunos ejemplos que quizá pudiéramos tener? Claro que sí. La música influye en todo.
Todo, en todo el ámbito de la vida. Y dentro del ámbito de la vida tenemos los procesos políticos, las luchas sociales, las revoluciones. Por poner un ejemplo, para enaltecer la soberanía del Estado, los himnos, estos cantos en principio revolucionarios, forman una parte fundamental de incluso los sistemas constitucionales. Pongamos el ejemplo de la Marsellesa, el himno más mundialmente más conocido, ¿cuál fue su origen? Después de la Revolución Francesa, se convoca a las personas a que formen parte del ejército para la defensa de Francia. Y un grupo de personas, de voluntarios a incorporarse a las filas del ejército, marcha desde Marsella hasta París entonando este himno que había compuesto un general del regimiento, precisamente para exaltar los valores. Pero este es un poema hecho himno que llama a la guerra. Ciudadanos, tomen las armas. Defendamos a nuestra patria con la sangre del enemigo. Y es tan importante este ensalzamiento de la soberanía de un Estado que en Francia la Marsellesa es el himno oficial. Y un artículo de la Constitución, el que se refiere al tema de la soberanía, dice: la Marsellesa es el himno oficial del Estado francés. Es como un símbolo de soberanía. No. Después vinieron otros himnos como la Internacional, que fue el himno de la clase trabajadora, que también se hizo oficial para la ex desaparecida Unión Soviética hasta 1943, en que Stalin decide que será otro el canto que llame a esta lucha por la soberanía del Estado. Esos son los himnos más famosos. Curiosamente, invocan a la guerra, a tomar las armas, pero siempre en defensa de una causa que es la soberanía del Estado. Claro. Ahora, en esta parte, estos ejemplos que incluso si viéramos un proceso histórico en el mundo y en México, pues la música nos va dando a entender los procesos por los que hemos vivido, por los que hemos transitado. Quizá la Revolución Mexicana la conocemos más allá hasta por la música que tenemos. Quisiera regresar también con ese tema, que ya lo mencionaba, y además yo creo, coincido con usted, que la música forma parte de la formación individual, pero también de esta formación colectiva, ¿no? Independiente a lo que nos dediquemos, la música nos va marcando y nos va generando un tema hasta de sensibilidad. Como abogados tendríamos que tener esta sensibilidad de escuchar al cliente, y eso creo que la música también nos los da, ¿no? Esta relación entre el músico y el abogado, ¿cuál sería? Bien. Primero, la música despierta la sensibilidad. No solo las emociones, sino la sensibilidad y la comprensión del alma humana. Y como abogadas, abogados, debemos tener esa sensibilidad precisamente para resolver estos problemas con base en la justicia. Aquí surge otro principio que hace que la música y el derecho se vinculen, que es el tema de la interpretación. ¿Cómo interpretamos la música o cómo interpretamos las leyes? En ambos casos, tanto el compositor como el legislador van a tener que aceptar que su partitura y sus leyes van a ser aplicadas y ejecutadas por otras personas, porque no vivirán eternamente. Y aquí estamos en el tema precisamente de cómo se interpreta la música, cómo se interpreta el derecho, o hasta qué punto puede variar la estructura original de esa pieza musical o de esa ley. Y aquí es muy interesante porque la evolución jurídica y política de la humanidad nos hace ver que no es lo mismo la música de Bach que el reggaetón actual. Sin embargo, ambas expresiones, pues tenemos que hablar de cómo va a ser su interpretación. Y no es lo mismo una constitución del siglo XIX a una constitución del siglo XX. Las instituciones, las formas de organización son diferentes. Y la forma de interpretar también. Y llama mucho la atención que podemos decir, no es que en el derecho se tiene que interpretar a la letra, estrictamente al texto de la ley. ¿Y qué hacemos cuando hablamos de la aplicación del derecho en defensa de los derechos humanos? Ya
nuestra Constitución ya prevé este principio pro persona. Dice, uh-huh, cualquier autoridad del Estado tiene la obligación de aplicar e interpretar la Constitución y los tratados internacionales en el con la interpretación más benéfica para la persona. Entonces, ¿dónde queda esa estructura estricta, ¿no?, uh-huh, de la ley? Entonces, como abogadas, como abogados, esos son los principios que debemos entender. ¿Hasta dónde vamos a aplicar precisamente esa estricta interpretación de la norma? ¿O en qué momento podemos ayudar a las personas que asesoramos a aplicarlas precisamente con base en estos principios fundamentales? Voy a hacer dos preguntas que dejo al aire. La primera, si la música es un derecho humano, pero, y en caso de ser cierto, pues los derechos humanos no son absolutos, tienen límites. Si la música tendría límites. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan, están en Cultura al Derecho. De regreso en Cultura al Derecho, hablando sobre la relación que existe entre la música y el derecho. Y para ello, bueno, ya hemos comentado con la maestra Claudia y Leticia Ortega Medina que dejamos esta pregunta al aire en el bloque anterior. ¿Podemos entender la música como un derecho humano y si esta tiene límites? Claro, la música definitivamente es un derecho humano desde muchas aristas, ¿no? Desde el derecho a la educación musical, de la que ya hablaba Platón, y que debiera contemplarse también en forma más expresa en nuestra legislación, hasta ese derecho de expresarse, como la libertad de expresión, uh-huh, que es un derecho innato a la naturaleza humana. En este tema de la libertad de expresión, tendríamos que abordar el punto de la influencia que tiene la música o que ha tenido la música en diferentes luchas sociales de la, uh-huh, humanidad. Digamos que cada estado, cada país tiene su banda sonora, su historia. Y esa historia precisamente es relatada por la música en muchísimas formas y aspectos. Primero en esa forma de relatar los hechos como han sucedido, o bien en los temas de protesta social, o en todos aquellos temas que invocan un rechazo a las políticas de distintos gobiernos, o bien un rechazo a la discriminación, a la destrucción del planeta, o cualquier otro tema, a la diversidad, a la discriminación, cualquier otro tema que pueda tener razón en la sociedad. De ahí que los movimientos sociales se han acompañado de música. Siempre se han acompañado de música en pro o en contra de los gobiernos. Por ejemplo, en los años 60, 70, cuando se generó toda esta corriente pacifista en contra de la guerra de Vietnam, que parte de Estados Unidos, pues se gestaron múltiples piezas musicales que hablaban sobre esa negación a la guerra. Sobre estar en contra de la guerra, buscando la paz. Y ahí tenemos las magníficas piezas de John Lennon, ¿no? Imagine, o Detengan, ya no queremos la guerra, o los discursos cantados de Bob Dylan, de Joan Baez, etcétera, que primero, algunas de ellas relatan hechos que sucedieron y que son rechazados por los cantantes o por los artistas, las artistas. Y otras dicen no a la guerra, uh-huh, paren esto. Y independientemente también de este movimiento pacifista, tenemos toda esta música que se generó en América Latina, uh-huh, en contra de las dictaduras militares, con exponentes, grandes exponentes como Mercedes Sosa, Víctor Jara, uh-huh, que incluso un cantante chileno que, dada su activismo político a través de la música, fue asesinado bajo la dictadura de Pinochet y que con ello se convirtió en un símbolo para la lucha en contra de estos regímenes. Tenemos la música de la Revolución Cubana, uh-huh, la trova cubana,
que convierte la poesía en música y con exponentes como Silvio Rodríguez, que hace una canción muy hermosa, La Patria, te doy una canción, para la, su patria cubana, y hace un discurso, y hago un discurso sobre mi derecho a hablar, libertad de expresión, o la música de Pablo Milanés, que dice, yo me quedo con todas estas cosas hermosas que hay en Cuba, y quienes no estén de acuerdo con este movimiento, pues se pueden ir. Canciones que aún persisten, que aún, si ya no existen esos hechos sociales que les dieron origen, todavía se escuchan y todavía gustan en el público. Lo importante aquí de la canción como libertad de expresión es saber hasta dónde podemos limitar esa libertad. Por ejemplo, los narcocorridos. Sí. O esta música del hip hop que tiene pues frases que quienes califican como obscenas, como, como no agradables de acuerdo con los convencionalismos sociales, y que incluso el hip hop en China está prohibido, está proscrito. ¿Es necesario prohibir esta expresión? ¿O hasta dónde llega esta libertad de expresión? Los límites a la libertad de expresión constitucionalmente están no atacar la honra de otras personas, no hacer un proselitismo a favor del odio, de los discursos de discriminación, en favor de la guerra. Estos son límites a esa libertad de expresión. Y el tema, vuelvo a él, de los narcocorridos. Finalmente son historias de narcotraficantes, también plantean una situación que efectivamente está ocurriendo en el país, pero hay quien dice, ¿cómo es que a la juventud le estamos dando esos contenidos para que quienes actúan en contra de la ley sean sus héroes o heroínas? Entonces, aquí es donde viene ese límite. ¿Será que se prohíba a las radiodifusoras, a la televisión, a los medios de comunicación que divulguen esas expresiones que finalmente son cultura? ¿Esto será un acto de censura o no? Bueno, ahí tenemos también la necesidad de abordar el tema de los contenidos que se transmiten por estos medios de comunicación, lo que conocemos como los derechos de las audiencias. Claro. Y como derecho de la audiencia también es que los contenidos que se transmitan en los medios de comunicación no sean discriminatorios, no atenten en contra de los valores fundamentales y los derechos fundamentales de la persona. Creo que ese es el límite de la libertad de expresión. Claro que cada gobierno lo utiliza según sus propios convencionalismos, ¿no? Sí, quizá yo pensaría también en los corridos de la Revolución Mexicana, pues nos llevaron a entender cuál era el proceso que se llevaba dentro de la revolución. Y estos narcocorridos, pues al final también muestran una realidad, ¿no? Los límites. Ahorita me llama la atención esta figura de los derechos de audiencia. ¿Qué son esos derechos de audiencia que mencionaba? Y para quien lo están viendo, que sepan en qué consiste, ¿no? Los derechos de la audiencia son estos derechos no tan conocidos que tienen todas las personas que escuchan la radio, ven la televisión, o sea, reciben la comunicación por parte de los medios que nos informan, para que los contenidos no atenten en contra de sus derechos a la igualdad, a la equidad de género, a recibir contenidos que resalten los valores democráticos de la sociedad, que no atenten contra los derechos de los niños y las niñas, e incluso también de las personas adolescentes. Todos, este tema de contenidos. Claro. Estos son los derechos de las audiencias. Vamos un corte y regresamos. No se vayan, están en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho, hablando sobre la relación entre la música precisamente y el derecho, que no habíamos tocado en el programa y que tiene una gran importancia. ¿Cuál es la relación que existe entre la música y los aspectos jurídicos y políticos? Bien, tenemos, independientemente del impacto que tiene la música en la vida social
y política, hay temas o ha habido temas que tienen relación con el derecho, que tratan del derecho. Uh-huh. Vamos a un tema clásico, por ejemplo, de la ópera. Verdi escribe Nabucco y, independientemente de que la trama toca temas relativos a la legitimidad en el poder, a la soberanía, que tienen relación con el Estado, también el efecto que surtió esta ópera y sobre todo el canto de los esclavos, que es una de las áreas más hermosas que hay en la ópera, en la política de aquel tiempo en Italia, es muy interesante. La trama de la obra es Nabucco, rey de Babilonia, que asume el poder y se declara rey también de Jerusalén, con una evocación al absolutismo monárquico. Y en la lucha contra el pueblo hebreo, la hija de Nabucco se enamora del sobrino del rey de Jerusalén. Entonces hay un conflicto amoroso, pero también un conflicto político. Sin embargo, Nabucco tenía otra, aparentemente otra hija, Abigail, que al enterarse que no es hija legítima por ser hija de una esclava, digamos temas de esclavitud, decide arrebatarle el poder a su padre. Y para hacerlo, se aprovecha de que al blasfemar Nabucco sobre que él era no solo un rey, sino un dios, le cae un rayo y lo deja inconsciente. Entonces ella aprovecha para tomar las riendas del poder y ejecutar una orden de matar a todos los judíos y destruir su templo. Ah, pero resulta que la hija real de Nabucco se había convertido al judaísmo. Por lo tanto, también iba a ser asesinada. Entonces, cuando Nabucco recupera la conciencia y se da cuenta de todo eso, pide perdón, se convierte al judaísmo y entonces sí es rey de ambas naciones. Es una historia de lucha por el poder. Pero ¿cuál fue el sentido que tuvo esa historia? Bueno, Italia en ese momento luchaba por su unificación y por salir de las garras de Austria. Entonces entonaron este canto de los esclavos con un himno y en las calles ponían el nombre de Verdi como un acrónimo. Viva Víctor Emanuel, rey de Italia, que es quien ellos querían que fuera el rey y que representara la unificación de Italia. Entonces, claro. Este sentido es muy interesante. Y, por ejemplo, dentro de las luchas en contra de la discriminación, tenemos el ejemplo de ese gran discurso de Martin Luther King en 1963, después de una manifestación que había estado empapada de música. Habían cantado Bob Dylan, habían cantado Joan Baez, y una cantante de gospel, Mahalia Jackson, le dice a Martin, después de toda esa efusividad que partía de esos temas musicales, ahora sí cuéntales, ¿cuál es tu sueño? Uh-huh. Y entonces improvisa uno de los discursos más icónicos en contra de la discriminación. Claro. Estos son los efectos que tiene la música dentro de las estructuras políticas de los estados. Ahorita que mencionaba también, regresando a la ópera, podríamos hacer un libro de la ópera y el derecho, ¿no? O sea, prácticamente hay una tragedia dentro de toda la ópera, ¿no? Tragedias, juicios, contratos, ¿no? Fausto que le vende su alma al diablo, etcétera. Todo este tema jurídico es muy tocado en la ópera y en muchas otras, en las comedias musicales o también en películas musicales, tienen influencia estos temas jurídicos. ¿Algún mensaje que le quiera mandar al auditorio? Bien, escuchen música, crean en la música. Y como diría John Lennon, todo lo que necesitamos es amor. Con ese mensaje nos damos muchas gracias por haber estado con nosotros en Cultura del Derecho, maestra. Gracias a ti Leticia. Y qué hermosa corbata. Pues en referencia, rara vez me pongo corbata en el programa, pero hoy las notas musicales nos acompañan. Esto fue Cultura del Derecho. Los invitamos también todos los martes. Estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día. Maestra, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un orgullo. Que tengan buen día.